Y llegó el momento de la puerta del dinero. Gracias a Rooms to Go, tengo $200. Óyeme, se extiende la venta del Día de los Presidentes. Ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento en juego de sala, comedor, habitación y patio, incluyendo colecciones acabadas de recibir. Llévate todo lo que necesitas con pagos mensuales desde 12 pesitos y sin intereses por 50 meses con compras mínimas desde $599.99. Oferta también aplican a nuestra tienda online en rooms2go.pr. Busca nuestro shopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extras. Para más detalles, visita nuestras redes sociales en Rooms to Go Puerto Rico. Y también oferta termina el lunes 28 de febrero. Yo tengo la puerta del dinero, tengo $200, tengo 20 llaves. Quiero que todo el mundo juegue en su casa, tengo 20 llaves. ¿En dónde el productor puso la llave o colocó la llave que abre la puerta de Rooms to Go? De la 1 a la 20. Tengo la primera participante. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿Su nombre es? Yanilis. Yanilis, ¿de dónde viene? Río Grande. De Río Grande. Sí. Muy bien. Yanilis, de la 1 a la 20, ¿cuál es la llave que abre la puerta para que se lleve los $200 de Rooms to Go? 5. ¿5? ¿Por qué 5? ¿Lo vio bonito? ¿Sí? Está lindo. Ese es. Vámonos con el 5. Se pueden ir $200 gracias a Rooms to Go. El confeti está listo. Estamos listos. Ahí. ¿De la primera? ¡Sí! ¡No! ¡Mira! ¡De la primera! ¡Iván, ábrelo! ¡De la primera! ¡De la primera, mira! ¿Cómo es posible? ¡Increíble! ¡Wow! ¡$200! ¡Wow! La 5. De una. De la 5. Diantre. Felicidades. ¿Y quién te dio ese número? ¿Fue de momento? Dijiste, esa es la 5. Fue de momento. ¿Tenía 5 números? Sí, tenía 5. Mira, números. Pues, estás contenta, ¿verdad? Sí. Y como esto hay que cuadrarlo en tiempo, hay que bailar. Vente, vamos a bailar. Ok. Vamos a bailar, maestro, porque estamos felices. Mano para allá, mueve la cabeza. Baile de los $200. Ahí gozando, se llevaron $200. $200. Felicidades, mi amor. Te llevaste los $200. Oye, Moncho, dime, cuéntame. Esa velada de esa chica que se acaba de ganar $200, pero en la noche de hoy se prestigia a Puerto Rico Gana porque contamos con el jinete campeón de Puerto Rico, el rompe corazones Juan Carlos Díaz. Mi gente, un aplauso. ¡Qué duro! Cuéntame de él, Moncho, un placer, mi hermano. Alex, es el hombre que más carreras ha ganado en la historia de Puerto Rico, sobre 5.000 carreras, más de 200 clásicos. Recientemente le dio a Puerto Rico su primera victoria clásica del Caribe con tamborero. Así que un jinete de alta altura. Bien, gracias por estar aquí, Juan. Y felicitaciones, tu hija se ganó los $200. Saludos, Moncho. Saludos, Jay. Saludos a todas las fanáticas de aquí. ¿Cuántos años lleva? 23, 24 años montando. 23, 24 años montando semanalmente. ¿Cómo es la vida de un jinete? Cuéntame en tus palabras, ¿cómo es la vida de un jinete? Pues bien sacrificada. Cuéntame qué ustedes hacen. Mucho trabajo. Y pues el jockey pues tiene que ser disciplinado, se trabaja prácticamente casi todos los días. Tienen que entrenar con los caballos todos los días. Se entrena en la mañana y luego en la tarde pues regresamos a montar. ¿Regresan a montar? Sí, 4 días de carrera. ¿Y ustedes montan... Para que nos dé la información. ¿Ustedes montan para diferentes dueños de establo o diferentes dueños de caballo? Sí, es así. Yo por lo menos, todos los jinetes tienen su agente jinete. Pues él se encarga de hacer los contactos con los entrenadores y los dueños y ahí es que me contratan. ¿Y cuánto tiene que pesar un jinete para saber? Que eso es bien interesante. ¿Cuánto tiene que pesar? Pues yo por lo menos yo monto el peso mínimo 117 libras. ¿Ciento qué? De programa, 117. Tengo que estar Adolfo, tú no puedes ser jinete. Ok. Ajá. Mi peso 115, 116. ¿Pero hasta cuánto es el máximo que un jinete puede pesar? Tiene que estar como 113, 12. ¿112 libras. 112 libras. El cuerpo de uno para uno montar con 16. Y algo que siempre me he preguntado, que yo he escuchado, cuando están por encima del peso, que ustedes tienen una carrera... ¿Qué cosas hacen para bajar esas libras de un día para otro? Bueno, por lo menos hacer dieta y correr. Correr, sí. Tienen que sudar. Trabajar, sí.
Y tienes que ir mucho al baño para botar líquido. Ahí, bueno, hay gente, hay jockey compañeros que se pueden quitar 6, 7, 8 libras en un día. ¿En un día? Sí. ¿Y si no llegan al peso, qué le pasa? ¿Los descalifican? No, no pueden... los multan. ¿Los multan? Sí. O sea, que hay que estar fit así como usted. Hay que mantenerse fit. Ahí está. Mi amigo, muchas felicidades. Fuerte el aplauso. Gracias por su trabajo. Gracias. Saludos. Que siga muchos años más. Dime. El rompecorazones. Una pequeña cosita. Ajá. Porque uno lo ve por televisión, ¿no? Claro. Pero el caballo, digamos, la montura te queda como por acá. Sí, pero medio, más o menos el caballo. El caballo. Promedio. El lomo, lo que decimos el lomo. Más o menos promedio. Sí. Ok. Como 6 pies. Para ilustrar, ¿no? Entonces, la aguja del caballo. Tú vas a esta altura, ¿cómo a qué velocidad? ¿A cuántas millas puede ir un caballo? 35, 40. Wow. 35 por ahí. Agárrate. Ahí arriba. Wow. Hay que ser bravo. Hay que ser bravo de verdad. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Adolfo, quiero regalarle esa planta de tuplantapr.com, JD. Gracias, Juan Carlos Díaz, por estar aquí. Pero ahora llegó el momento de regalar exactamente esa planta. Es una batería de litio que es perfecta para apartamento y para condominio. Mira, no sufra los apagones este 2022, que no se te dañe la compra y duerme tranquilo. Decídete, es hora de tener un inverter, asegura tu energía y adquiere la batería inverter con tecnología solar, un palo para condominios y apartamentos que no te permiten una planta eléctrica. Exactamente, esta batería es para apnea del sueño, para prender la nevera, abanico y mucho más. Puedes buscarla en tuplantapr.com o puedes llamar al 787-251-3131. 641-2178, quiero regalar. Al inverter, viene, primera llamada, buenas noches. 641-2178. Se va. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Grisel de Maunabo. Grisel de Maunabo. Grisel, mira, yo tengo 20 cajitas, de la 1 a la 20. Hay una de esas, una sola, que tiene el logo que dice así mismo, tuplantapr.com. Si tú me dices en cuál de ellas está, yo la abro y está el logo, te llevas el inverter para allá, para tu casa. ¿Qué número? El número 12. El 12. Se va. El 12, 12, Ivana. El 12 a la 1. O sea, hay muchos apagones. El 12 a las 2. Y el 12 a la 3. ¡No! Gracias, mi amor. Próxima llamada, viene. Próxima llamada. 641-2178. Vamos arriba. Hello. Hello. Sí, ¿quién me habla? Mildred. Mildred, ¿de dónde? Río Grande. De Río Grande, Mildred. Ya tú sabes que la 12 no es. ¿Cuál es? El 3. ¿El 3? El 3 se va. El 3, Stephanie. Se va el 3. Stephanie, el 3 a la 1. Se va. El 3 a la 2. Se va. Y el 3 a la 3. ¡No! ¡No! Gracias por participar. Tengo los muchachos aquí. Vamos a hacerlo con ellos, que la chica ganó de la primera y los tengo en la llave. ¿Me vienen a traer algo? Vamos para allá. Vamos allá. Saludos, mi amigo. Vaya el micrófono ahí. Giovanni. Sí. ¿Qué me trae? Nosotros, de parte de la Unidad Marítima de Yabucoa, sí, de FURA, claro, la Policía de Puerto Rico, tenemos un presente. Gracias por tu apoyo y por siempre estar pendiente a todos. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Sí, claro. Lo agradezco con mucho amor, con mucho cariño. Y respeto mucho su trabajo. Muchas gracias. Respeto mucho el trabajo y valoro mucho lo que ustedes hacen por nosotros. Gracias. Siempre presente. Gracias. Claro. Gracias. Gracias. Bueno, Giovanni. Ajá. Y después va Julio. Ustedes se quedaron con la llave porque ella, la chica, abrió de la primera. Sí. ¿Qué número? Quédate mismo, Giovanni. ¿Qué número abre? ¿Qué número tiene, perdóname, el logo de tuplantapr.com? De la 1 a la 20. 17. 17. Buen número ese. El 17. Se Ivana, va. 17 a la 1. Los muchachos de la FURA. 17 se la a las 2. Se llevan. 17 y a las 3. Vámonos. ¡No! Gracias, mi amigo. Vamos a darle la oportunidad a Julio. Julio, ¿estás bien? Sí, bien, saludos. Julio, ¿cuál es el número? El número 15. El 15. Se va. Se va a la 1. Se va a las 2. Se va la batería. Se va a las 3. Y ¡no! ¿Quién me queda por ahí? Johanna, ven acá, Johanna. Vamos, Johanna. Que estaban en la fila bendita de Run to Go, pero la chica vino ahí, papi, se la llevó. El 2. El 2. Se va. Se va. Muchos apagones. El 2, Johanna, a la 1. Esa batería es para el Johanna. El 2 a las 2. Esa batería es para el ella. El 2 a las 3. Y... ¡No! Y
Santo, si adiós esa batería. ¿Sabes cuál era? ¿Cuál era? El 16, mano. ¡Ay! Cerquita del muchacho. Abre, Libana. Abre, Libana. Mírala ahí, ay, era la 16. El logo de, oye, tu planta. Oye, Adolfo. Mañana. Sí. Comenzamos. Ya está todo cuadrado. ¿Lo de los pull-up? Sí, porque acá trabajamos los 2.500 pesos, está cuadrado. Digo, ya los ofrecí, bueno, ya hay que darle para adelante. Va a venir un pequeño descuento en tu cheque. Pero, otra vez. Pero es pequeño, no, tranquilo, es pequeño. Otra vez. Ok, mañana arrancamos. Dale. Entonces, quien sobreviva todo este mes, o sea, hasta fin de marzo. Claro. El último día de marzo, el que más pull-up tenga. Exacto. Bien sencillo. El que más tiene, si a lo último viene uno que hace 50, bueno. El ganador. Exacto. Muy bien. Y vamos a poner la fecha específica que sí, es el último día. Tienen que enviar pull-up. No. El más que hace. El más que hace. 420-90-20. El más que hace. Muy bien. Me gusta. Por $2,500 ya estoy listo. Nos vamos en el Sábelo Todo por $12,222, JD. Así mismo es. Ya estamos listos. La familia están listas para que tú hagas las preguntas para ver quién responde mejor. Sigue la competencia por $12,222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Usted puede venir acá a Puerto Rico Gana y participar con nosotros. Solamente envía Sábelo Todo al 787-420-9020. Tengo las tres parejas nuevas que están con nosotros. Ellos van a estar hasta este domingo en un mano a mano. Bienvenido Héctor y Sandra. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, me dice que ella es su abuela. Muy bien, anda con abuela. Qué bonito. Y entonces aquí está Keila y Yoneli, que son hermanos. Muy bien. Y aquí tengo a Jose y a Ángela, que son hermanos. Muy bien. Abuela, hermanos y hermanos. Muy bien. Chicos, ya saben las instrucciones. Silencio total en el estudio. Voy a comenzar las preguntas con ustedes. Saben que tienen 15 segundos para contestarlas. Si no, se anula la contestación. Buena suerte. Comenzamos con Sandra y Héctor. Vamos al mambo. Primera pregunta. ¿Cómo se llama el hermano de Thor? A. Odín. B. Loki. C. Asgard. Tiempo. La letra C. La letra C. ¿Y eso es? Incorrecto. Era la B. Loki. Continuamos con los hermanos. Kaylee y Yonel. ¿Qué reconocido cantante colombiano estrenó este año una película junto a Jennifer López? A. J Balvin. B. Maluma. C. Raycon. Tiempo. La B. Maluma. La B. Y eso es correcto. Muy bien. Seguimos. Joseph y Ángela. Vámonos. ¿Cuál de estas películas es protagonizada por un oso de peluche? A. Ted. C. Marley and Me. C. Baby. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Silencio total en el estudio. Continuamos. Héctor con su abuelita. Vámonos. ¿Qué nombre reciben los elementos situados en la columna más a la derecha de la tabla periódica? A. Gases nobles. B. Haluros. C. No metales. Tiempo. La letra A. Él dice que la letra A, y eso es correcto. Gases nobles. Vámonos con Keila y Yonel. Los elementos que se encuentran en un mismo grupo, A, presentan propiedades similares. B, tienen la misma masa atómica. C, tienen el mismo número de electrones. Tiempo. La B. Incorrecto. Era la A. Presentan propiedades similares. Joseph y Ángela, vámonos. ¿De cuántos periodos se compone la tabla periódica? A5, B7, C9. La B. Correcto, la B. Vámonos para la próxima. Continuamos con Héctor y Sandra. ¿Cuál de los siguientes animales no es un insecto? A. Saltamontes. B. Araña. C. Avispa. Tiempo.
La letra B. Letra B. Araña, y eso es correcto. Araña. Seguimos. Silencio total en el estudio, por favor. Próxima. ¿Cuántos párpados tienen los camellos? A, 3, B, 1, C, 5. La B, 1. Él dice que la B, y eso es incorrecto. Era la A, ellos tienen 3. Seguimos con Jose y Ángela, vámonos. En promedio, ¿cuánto tiempo viven los gatos domésticos? A, 12 años, B, 7 años, C, 20 años. Tiempo. La A. Correcto, 12 años. Continuamos con Héctor y Sandra, vámonos. ¿Quién fue el primer virrey de México? A, Hernán Cortés, B, Antonio de Mendoza, C, Luis de Velasco. La letra A. Letra A, ¿y eso es? Incorrecto, era la B, Antonio de Mendoza. Keila y Jonel, vámonos. ¿Cuál es el monte más alto de México? A, Cerro de la Viga, B, Pico de Orizaba, C, Sierra Negra. Tiempo. La C. La C, y eso es incorrecto. Era la B, Pico de Orizaba. Vámonos con Jose y Ángela. ¿Quién fue el primer presidente de México? A, Guadalupe Victoria, B, Benito Juárez, C, Porfirio Díaz. Tiempo. La B. Dice que la B. Incorrecto. Fue Guadalupe Victoria. Continuamos. ¿Cuántos planetas enanos hay por el momento en nuestro sistema solar? A, 13, B, 9, C, 5. Tiempo. La A. La A, y eso es incorrecto, era la C, 5. Keila y Jonel. ¿Qué luna de Saturno se cree que tiene un gran océano de agua líquida bajo su corteza helada? A, Pólux, B, Encélado, C, Titán. Tiempo. La B. La B, y eso es correcto, la B. Jose y Ángela, vámonos. ¿Qué sistema estelar recibe el nombre de un conocido literato universal? A, sistema Kafka, B, sistema Shakespeare, C, sistema Cervantes. Tiempo. La C. Él dice que la C, y eso es correcto. Sistema de Cervantes. Seguimos. ¿Cuál de estos elementos está presente en todos los compuestos orgánicos? A, carbono, B, hierro, C, flúor. Flúor. La letra A. La letra A, carbono, y eso es correcto. Seguimos. Kelly Jonel. ¿Cuál de estos elementos no es radioactivo? A, laurencio, B, asio, C, teneso. Tiempo. La C.
La C, eso es correcto, la C. Ángela y Joseph. ¿Qué indica el número atómico de un elemento? A, peso atómico. B, carga eléctrica. C, número de protones. Tiempo. La A. Dice que la A, y eso es incorrecto. Era número de protones la correcta. Chicos y chicas, yo los veo mañana. Sigan estudiando. Hasta ahora, cualquiera de ustedes se puede ir a la próxima ronda por el gran premio de $12,222. Están empatados. 7 puntos, 7 puntos, 7 puntos. Sigan estudiando, chicos. Le queda mañana, viernes y el domingo. Así que el domingo sabremos quién pasa la próxima ronda. Lo están haciendo las tres parejas. Excelente. Yo voy a una pausa. Viene por ahí el Open Talent Show por el carro cero millas. Quédate ahí que estamos en vivo pasándola bien. ¡Vamos arriba! ¡Puerto Rico gana! ¡Juan Carlos Díaz!